Bienvenido a nuestros apreciados y estimados seguidores a su plataforma Tribuna TV Podcast que se transmite por RNN Canal 27. Un servidor Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestro apreciado y estimado hermano Ramón Arnardo Pimentel. Hola, Giovanni, hola a todo el público que nos sigue cada semana aquí en Tribuna TV Podcast. Como siempre, una semana cargada de muchas noticias que vamos a compartir con ustedes y, sobre todo, una entrevista bastante interesante que compartiremos esta noche. Tenemos esta noche, Ramón, una entrevista especial con el senador de San Juan, Félix Bautista. Vamos a hablar eh, de muchos temas, señores, importantes, eh, porque es una persona que tiene mucha experiencia y que ha vivido, señores, eh, momentos importantes en el escenario político de nuestro país. No, y más en este proceso, en su rol también como senador. Y lo apresto que hay de una reforma constitucional en el país. Veremos también cuál es su parecer en ese sentido y si realmente es necesaria una reforma constitucional en esta coyuntura política que hoy vive el país. Así es. Vamos a una pequeña pausa y retornamos con la entrevista del senador Feli Bautista. Adelante, director. Bienvenido, estimados, apreciados seguidores. Estamos muy contentos porque hoy se encuentra con nosotros un político referente, una persona que nosotros seguimos de años. Estamos hablando del senador Félix Bautista. En una plataforma histórica, don Félix, porque es en honor a José Francisco Peña Gómez, Tribuna Democrática, y hoy estamos en Tribuna TV, Tribuna Pocas. Qué bien. Nos sentimos muy contentos, tanto Ramón Pimentel como un servidor Giovanni Morillo, que usted esté aquí. Llevándole luz al pueblo dominicano. Bienvenido, senador. Bueno, muchas gracias, Giovanni, muchas gracias, Ramón, por invitarme a este programa. Eh, vi la insistencia en que viniera a participar. Eh, y aquí estamos. <risa> <risa> eh, Félix, queremos empezar. Este espacio lo siguen muchos jóvenes. Muchos jóvenes que quieren involucrarse en el ejercicio político, pero muchas veces no saben. El fondo, los inicios, el sacrificio, la perseverancia, eh, sacrificar la familia, la profesión, todo por la política. Nosotros queremos que usted le, le diga esos comienzos de usted a esa nueva generación que lo está observando. Bueno, la política es una ciencia, es un arte, es el arte de lo posible, pero es al mismo tiempo saber conjugar los deseos que tú tienes con las posibilidades. Eh, como todo en la vida, la política es sacrificio, es esfuerzo, es dedicación, es empeño, es capacitación, es entrenamiento. La política al final es la vida. Y la vida lo no es todo. Es el deporte, es la música, es la cultura. Por tanto, un político debe estar eh, o tener conocimiento de todo, o estar enterado de todo, o estar informado de todo. Eh, es muy elegante cuando un político puede hablar de béisbol, cuando puede hablar de baloncesto, cuando puede hablar de fútbol, eh, porque ahí está la juventud, esa es la juventud. Eh, yo me inicié cuando tenía 15 años en una unidad del Partido de la Liberación Dominicana que se llamaba Comité de Trabajo Peledeísta, los CTP, Comité de Trabajo Peledeísta. Y una de mis primeras tareas fue hacer servicio en el local del partido. Yo yo voy a hacer servicio. Sí. Hoy te toca amanecer de 12 de la noche a 6 de la mañana. Digo, ¿cómo? ¿Sí? Y al otro día en la mañana, cuando te levantes, tienes que salir casa por casa a distribuir estos periódicos, Vanguardia del Pueblo. Y en la tarde tiene que distribuir la revista Política, Teoría y Acción. De modo que mi primera prueba de fuego fue amanecer de 12 a 6 de la mañana y luego el día entero regando periódico y revista. ¡Wow! Cuando terminé de regalar la última revista tenía un dolor de cabeza impresionante. Porque yo no estaba acostumbrado a hacer eso. Pero uno se va acostumbrando. Uno va creciendo, va aprendiendo. En esa época... Se estudiaba mucho en el Partido de la Liberación Dominicana. Era como una especie de formación político-militar, porque había mucha disciplina. Eh, si te convocaban a las 10, era a las 10. Si no llegaba a las 10, entonces te hacían una crítica en público con los demás compañeros. Si pasaba tres veces, entonces te amonestaban y te quitaban punto para llegar a la categoría de miembro del partido. Yo duré seis años para llegar a ser miembro, porque después de un comité de trabajo PLDista, entonces venía un círculo de estudio. Y después de ese círculo de estudio, si se formaba con seis personas o con siete, muchos desertaban. Entonces, para poder, para tú poder lograr convertirte en miembro, el, el comité de base tenía que tener siete a la hora de convertirte en miembro. De modo que si bajábamos a cinco, había que esperar que dos más se integraran para, que, para tener siete. Entonces, era muy difícil, mucha gente desertaba y tú tenías que esperar que se completara la matrícula que decían los estatutos del partido. Y por eso duré seis años para hacerme mi miembro. Entonces, estudiamos todo lo que tiene que ver con la historia dominicana, eh, estudiamos temas económicos, eh, temas políticos, temas internacionales, estudiamos de todo. Por eso en algún momento se decía que el PLD era como una logia. Eh, ustedes son muy jóvenes, pero se decía eso. Es que ese partido como una logia. Bueno, éramos muy disciplinados. Cuando salíamos del local teníamos que dejarlo todo limpio: el baño limpio, lavar el baño, no puede estar sucio el baño. Eh, el piso limpio, los papeles recogidos, todo limpio. Eh, por eso el PLD, cuando hacían un mitin político, eh, había un grupo de compañeros que tenían que quedarse a limpiar el área dejarla como la encontramos, todo limpio y todo organizado. Y eso es bueno porque te va dando una formación, va creando un criterio. Por tanto, los jóvenes que son necesarios, porque son el relevo, son el presente y son también el futuro, eh, deben interesarse por la política. Porque la política, eh, aunque es muy difícil, es muy complicada, eh, lo cierto es que solo a través de la política tú puedes transformarte y transformar la vida de la gente. Eh, desde la política que tú puedes hacer los grandes cambios y sobre todo eh, estar en partido con vocación democrática. Ya en República Dominicana eh, pasó el tiempo de las dictaduras. A nadie se le ocurre pensar que un militar va a llegar al poder, que va a haber una dictadura. Y, y desde la constitución de la república, así lo establece. El artículo 2 habla sobre la forma de gobierno, que dice que siempre ha de ser civil, republicano, democrático y representativo. Entonces está claro, siempre el gobierno será civil, será un gobierno democrático y representativo. Entonces, eso está muy claro en la constitución. Entonces, la política es esencialmente el servicio a la gente. ¿Cómo yo desde la política creo las condiciones para transformarte la vida? ¿Cómo creo las condiciones para que tengas una pequeña empresa? ¿Cómo te oriento para que sea exitoso? ¿Cómo puedo construir infraestructuras públicas, carreteras, puentes, caminos vecinales, eh, aeropuertos, puertos, todo lo que son infraestructuras públicas, acueductos, para que la gente viva mejor? Ese siempre es el propósito de la política. Cómo obtener hospitales bien equipados, cómo lograr que los médicos nuestros eh, no sigan ganando un salario de miseria. Es penoso. El sector salud eh, hoy día es, eh, yo diría, un, una especie de lamento permanente en todas las provincias. Falta de todo. Y no nos damos cuenta que en cualquier empresa que tú emprendes, lo más importante son los recursos humanos. Esto no funcionaría. Estos micrófonos, este estudio, estas cámaras, no tuvieran ustedes, Si no está el técnico. No funciona. O sea, esto es, esto es una habitación, pero no funciona sin la gente. Y, y mientras la gente tiene más talento, mejor funciona. Porque mientras más talento tiene, más calidad tienen en las entrevistas. Por tanto, en el sector salud, lo más importante del sector salud son los recursos humanos: es el que limpia en el hospital, es la enfermera, es la bioanalista es el, el camillero es esa persona que siempre tiene que estar estudiando para dar un mejor servicio. Cuando tú tienes un familiar en un quirófano, uno está preocupado. Uno se agarra de Dios y luego el médico. Y cuando ese médico sale que le dice, "No se preocupe, que él está bien, todo salió bien, él se va a recuperar rápido." A usted le cambia el semblante. ¿O no es así? Sí. Entonces si eso es así y sabemos que la vida de la gente está en manos de los médicos y del personal sanitario, ¿por qué no tratarlo diferente? ¿Por qué un médico, por ejemplo, hoy yo estaba en el hospital Secano, fui al municipio del Cercado, que está a 240 kilómetros de Santo Domingo, eh, a buscar a una señora en una ambulancia? Ellos me llamaron, que la señora tenía un problema del corazón. Hay que colocarle un dispositivo en la vena aorta. Es una operación de alto calibre. Y le fuimos a buscar. Y yo la llevé al médico. Me gusta llevar a la gente al médico. Me gusta ser solidario con la gente. Y cuando estoy hablando con José Joaquín Puello, él me presenta tres neurocirujanos. Me dice, mira, ese joven que está ahí hizo la primera cirugía en este hospital que nunca se había hecho. Operó un niño en el feto de la madre. Increíble. Con un robot. Con un robot. Sin abrir la madre. No puede abrirla porque sale el niño. Operó el niño en el feto de la madre. Y ese otro que está ahí ya no tiene que cortarte el cerebro para hacerte una operación. O sea, yo, por ejemplo, lo que hago es que cojo una sierra y te corto el cráneo. Además, para mí es excitante, me dice él, digo, wow. Dice, sí, lo que, a mí lo que más me excita es coger una sierra y cortar el cráneo de una gente. Pero ya él no lo hace así. Él introduce un dispositivo por la nariz y te llega al cerebro y te hace la cirugía. ¿Y tú sabes, Félix, cuánto ganan esos médicos? 60 mil pesos. Creo. 60 mil pesos. Hicieron sus especialidades en España, en Inglaterra, en Francia. Y ganan 60 mil pesos al mes. Eso no es posible. Eso es inaceptable. Entonces, la condición de todo el personal de salud tiene que cambiar. Porque primero es la salud y después la educación. Y entonces, todos esos hospitales tienen muchos, eh, muchos pacientes que van con seguro. Van con seguro subsidiado de Senasa van con seguro humano, van con seguro contributivo de Senasa, van con, a pagar con el seguro. Y yo digo, ¿y por qué no le damos un por ciento del seguro a los médicos? ¿Por qué no? Porque si una cirugía de columna, por ejemplo, que llevé a un joven a operar de la columna en estos días, a Negera Lora, eh, una cirugía de columna, el hospital cobra 335 mil pesos y lo paga Senasa. ¿Por qué en lugar de tú solo pagarle 60 mil pesos a ese cirujano, no le da un porcentaje de los 335 mil? Claro. Como claro. claro. hace la clínica Abreu. ¿Qué hace la clínica Abreu que le da 100 mil pesos? El seguro paga 335 y 100 mil son honorarios médicos. ¿Por qué no lo hace el hospital? Claro. Es más, ese doctor me dijo, mira, yo no aspiro a que me den lo que me da la, la clínica, <laughs> pero que me den algo. Claro. Porque si me dan algo, yo no voy a la clínica. Porque aquí vienen todos los casos. Aquí vienen todos los casos. Por tanto, la política es eso: cómo cambiamos cambiar. la situación de los médicos, la situación de los hospitales y con ello la situación de los pacientes. Entonces, la política es esencialmente el servicio. Entonces, a los jóvenes que aspiran a ir a la política tienen que entender que tienen que sacrificarse por servirle a los demás en todos los órdenes. Escuchándolo usted hablar de su inicio en la actividad política y viendo ahora que usted ganó su, para su cuarto periodo como senador de la República por la provincia de San Juan, ¿cuál usted cree que ha sido la clave para usted ganar por cuarta vez y, que, y con esos amplio porcentaje también y la buena aceptación que usted tiene en su pueblo de San Juan? Bueno, yo digo que esencialmente la solidaridad. Todo el que me llama a mi teléfono, que me llama mucha gente que yo no conozco. Creo. Siempre le sirvo. Ahora, antes de llegar aquí, me paré en el parqueo y me había llamado alguien que necesitaba una ambulancia y me dice: Yo estoy en las matas de farfán, eh, tengo la hemoglobina muy bajita, pero no puedo irme a San Juan en mi vehículo porque el médico no quiere. Necesito una ambulancia. Yo no sé quién es. Llamé al chofer de la ambulancia, le di el teléfono y dice: mira, ve a buscar a ese joven a las matas de farfán y llévalo a San Juan de la Maguana. Que necesita la ambulancia. Ya ellos están conectados. Entonces, eso pasa con cualquiera que me llama. No importa el partido político que sea, es la solidaridad, solidaridad con la gente. Es que la gente dice: no importa que yo sea del PRM o de cualquier partido, él siempre está dispuesto a ayudarme. Y eso es lo que importa. Eh, yo tengo una anécdota, no una anécdota, fue real. Ahora en la campaña la gente preguntaron, preguntaban en las redes que cuál era el secreto. <laughs> y alguien le escribió y le respondió diciéndole: Mira, yo soy del PRM, trabajo en EDESUR, en San Juan. Fui a llevar a mi, mamá, a mi mamá a votar porque ella no podía votar por sí sola. Yo tuve que ir y llevarla a votar y yo votar por ella. Cuando íbamos por el camino me dijo: Mira, vota por Abinader. Vota por Fran Ramírez, que es diputado. Pero no te olvides de votar por Félix Bautista. Recuérdate que él operó a tu tío Juan. Dios. Ahí está. Eso es todo. Eso es todo sí. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos con esta interesante entrevista al senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Querido Félix, yo quiero aprovechar en sentido lato, como decimos nosotros los abogados en sentido amplio. Nosotros tenemos ya un tiempo trabajando el sector emprendedor de la República Dominicana. Y muchas veces cuando me ha tocado hablar con grandes empresarios, ellos me dicen, "Giovanni, yo empecé pequeño y hoy soy grande." ¿Por qué no existe esa solidaridad del Estado con esos pequeños emprendedores? Porque este estudio podcast es de un de una persona que está emprendiendo, que quiere. y en los pueblos. O sea, ¿qué es lo que pasa con esa solidaridad eh, con el sector emprendedor que no la hay en la República Dominicana? Bueno, mire, hemos avanzado mucho en algunos temas que tienen que ver eh, con el apoyo a, a las pequeñas, medianas y microempresas. Ese primer apoyo tiene que ver con la formación, con la educación. Porque al final, una gente que tenga poca formación. Por más que tú quieras ayudar, no tiene, no tiene la visión, no tiene, no tiene la destreza. Aunque hay grandes comerciantes y empresarios eh, que firman con una cruz. Son muy sabios. Mi papá me decía, es verdad que yo no fui a la escuela, pero nadie me gana contando dinero. Y, sac y sacando <laughs> cuenta. Pues es el interés. Como es el dinero, es el interés. Ahora, el infotep. Es una institución público-privada que funciona bien. Está certificada con ISO eh, y todo lo que hacen es con un método. Y todos los jóvenes que salen de InfoTep salen realmente muy preparados. Salen preparados para ir al campo laboral. InfoTep incluso eh, te prepara exactamente a la medida para el trabajo que tú vas a hacer. Por eso las empresas de zona franca... Eh, se apoya mucho en Infotep. Yo voy a instalar, por ejemplo, una empresa de textiles. Y le digo a Infotep, necesito eh, 100 operarios. Y él te prepara 100 operarios. Te lo prepara para el trabajo, lo que tú quieras. Entonces, comenzando por ahí, Infotep te prepara. Y tenemos universidades, tanto públicas como privadas. Por tanto, la escuela está ahí para preparar los recursos humanos. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de esos recursos humanos entonces salen, se emplean y algunos quieren emprender y no encuentran apoyo. Ese es un problema. Eh, el Ministerio de Industria y Comercio debe ser responsable de hacer eh, esa preparación, esa selección y esos aportes de ese capital semilla que se necesita. Porque no solo tener la preparación, es también capacitarte para ese negocio. Eh, que tú sepas un poco de administración, de gerencia, eh, y que te den ese apoyo, porque al final, con ese apoyo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Poner un pequeño negocio. Y con ese pequeño negocio, entonces, tú generas empleo. A lo mejor trabaja tú, tu esposa, tu hijo, eh, nombra un mensajero. Ah, bueno, ya hay tres o cuatro personas en esa pequeña empresa. Y entonces, ya estoy preparado. ¿Qué necesito ahora? Necesito trabajo. Necesito trabajo. Hay muchos sectores que el gobierno debe apoyar y no lo hace, y puede hacerlo de diferentes formas. Eh, por ejemplo, el sector que se dedica a la venta de vehículos, que aquí hay un amigo sí. <laughs> que sabe lo que estoy diciendo, eh, no se le apoya. Impuestos internos, a veces luce arrogante, prepotente con la gente. Por ejemplo, a veces impuestos internos... Eh, va a un negocio y lo cierra. Eh, es una acusación. Al... No sucedió en este gobierno, sucedió en el gobierno anterior. Una gente que fabricaba ron, esto lo llegaron, sabe lo que estoy hablando, fueron metieron preso a la familia, al dueño, a los hijos, a las hijas. En lugar de decirle, mira, tú cometiste terror, tú debes tanto. Vamos a poner de acuerdo en el pago. Ahora, no vuelva a hacer eso. Claro. Te voy a dar un perdón. No lo vuelva a hacer. Y tú sabes que tú lo cometiste. Aquí están todas las pruebas. Y eso implica 10 años de prisión. Pero si te llevo a la justicia y 10 años de prisión, cierra la empresa. Jamás tú me vuelvas a pagar impuestos y se pierden los empleos. Dios. Y eso así no debe ser. Claro. Señor, hable con la gente. Dele una oportunidad y dígale, mira. Tú me debes esto, aunque sea en 10 años, hagamos un acuerdo, págame, pero no lo vuelva a hacer, que te estoy vigilando. Es distinto a aplicarle el poder, porque yo tengo el poder y, y yo te llevo a la cárcel. Eso no tiene sentido, porque todo el Estado pierde más. Me llevaste a la cárcel, no te pago lo que te debía, cierro la empresa, no hay empleo y jamás te vuelvo a pagar impuestos porque no existe la empresa. Lo que hiciste fue un daño. Dios. Y tú que ganas como funcionario, nada. Ya esos funcionarios ya no están ahí. ¿Y qué tienen ahora enemigos en la sí, calle? calle. Entonces, eso no se hace. El Estado está para eso. El Estado está para ayudar, para colaborar, para ser eh, flexible. No es que tú vas a dejar de cobrar los impuestos, tienes que cobrarlos. Entonces, un espacio como este, vamos a decir que este es una pequeña empresa, el Estado debería contratarla. Y yo ahora, en el presupuesto general del Estado que se va a aprobar este año, voy a proponer que esa partida de publicidad que se coloca siempre de manera general, que nosotros queremos que nos den el detalle. Y vamos a solicitar y a exigir que programas como este, parecido a este, periódicos digitales que hay, lo hay en todo el país, Ay, sean sí. incluidos. Claro. Que tú digas, bueno, a los grandes medios le damos más porque tienen mayor dimensión, tienen mayor influencia. Mayor alcance. Mayor alcance, perfecto. Pero a los que tienen menos alcance, vele dando el apoyo para que vayan creciendo. Uh -huh. Es como cuando a mí me dicen, mira, eh, yo estoy pidiendo, estoy solicitando un empleo, pero me dice que debo tener experiencia. Pero yo nunca he trabajado. O sea, <laughs> me acabo de graduar, no tengo experiencia, si tú no me das la primera oportunidad, nunca la voy a tener. Entonces, si no le damos la primera oportunidad a ustedes, apoyándolo en este medio, nunca van a crecer. Se van a quedar del mismo tamaño. Entonces, yo pienso que para el presupuesto del año que viene, eso tiene que ter, estar lo suficientemente claro. Y que se ponga en el presupuesto general del Estado qué partida en ese año, así el año que viene, le van a entregar a cada uno de los medios. No que eso esté a discreción de una persona que decide a quién le da y cuánto le da. Así no. Sí, sí. Y que el Estado diseñe programas educativos para la población para que ustedes coloquen aquí en estos espacios esos anuncios. Un anuncio ya está del Banco Reserva, un anuncio ahí de, de Industria y Comercio, un anuncio de otras instituciones. No promocionando al incumbente, promocionando el, el trabajo de la institución. Porque muchas veces se promueve el incumbente porque quiere, tiene otras aspiraciones. Y no se trata de eso. Sí, y, y además, haciendo eso sin exclusión a todo el mundo, no importa el partido político que sea, porque también... A veces hay mucho sectarismo en ese sentido. Si no es de mi partido o emite una opinión contraria al gobierno, que nunca es contraria al gobierno, cuando un medio de comunicación, un comunicador hace una crítica, es diciendo al gobierno las cosas que, que no están bien para que la corrija. Eso, ese es el objetivo. O sea, yo considero que la delincuencia ha crecido y considero que la policía es ineficiente. Te está diciendo, trata de que la policía sea más eficiente. Eso es lo que te está diciendo. No es una crítica. Es un llamado de atención para que tú corrijas lo que no está bien. Pero a veces los gobiernos se ofenden. Mm. Y se ofenden todos, los nuestros cuando estábamos, porque muchas veces es la arrogancia del poder. E y la arrogancia del poder es peligrosa. La gente son nubila y cree que lo está haciendo muy bien. Y al final, cuando llega el periodo electoral, sale del, sale del poder. Por tanto. Me comprometo con usted a hacer esa propuesta para que a todos le den participación. Muy bien. Senador, entrando un poco en la materia política, vemos que el país se va a entrar en un tema de reforma constitucional. Como hemos visto, el propio presidente que así lo ha señalado. ¿Cuál es la posición de usted y de la fuerza del pueblo en ese sentido de una reforma constitucional que aún no sabemos a ciencia cierta cuáles son los puntos realmente y el interés de esta reforma en este momento? Bueno, tal y como usted dice, no sabemos nada de la reforma. O sea, eh, se ha hablado, el presidente de la República ha hablado de eso, incluso desde de, de de, de, de este primer mandato, desde el inicio de su primer mandato, ha hablado de eso. Por ejemplo, él ha hablado de un Ministerio Público independiente. Pero el artículo 170 de la Constitución dice que el Ministerio Público tiene independencia funcional y administrativa e independiente. Solamente el presidente de la República designa al procurador general y tres adjuntos, nada más. Por ejemplo, el fiscal del Distrito Nacional ya no se nombra por decreto, ni ninguno de los fiscales de todo el país no se nombra por decreto como era antes. Lo nombra el Consejo Superior del Ministerio Público, como dice la ley, y sus reglamentos de aplicación. De modo que el Ministerio Público es independiente. Ahora, yo digo, la independencia real radica en que, aunque yo te nombre, debo dejar que tú actúes. Conforme a tus criterios. Y no debo llamarte para decirte qué hacer y qué no hacer. En eso radica la independencia. Porque vamos a imaginarnos que no sea el presidente de la República que designe el procurador. Hay que buscar un método. Pudiera ser, digo yo, el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, ¿quién integra el Consejo Nacional de la Magistratura? Los políticos y los, los políticos. partidos políticos. Alguien me dijo ayer en el Congreso, un funcionario muy importante del, del Senado, me dice, ¿pudiera ser que el presidente mande una terna de tres al Senado? Si el presidente manda una terna de tres, ¿está de acuerdo con cualquiera de los tres? Claro. Lo está designando. Es lo el que, que sea, design... el que sea, lo está designando. Entonces, como quiera habrá esa dependencia del poder político. Por tanto, yo digo, la independencia real ya está establecida en la constitución. Entonces, no es una excusa a eso para modificar la constitución. No lo es. Eh, el candado, que habla también de. <laughs> el candado. Existe hoy día un candado. Dos periodos consecutivos y nunca más. Respetemos lo que está ahí. Ese es el candado. Si queremos el candado, es respetar lo que está ahí. Dos periodos consecutivos y nunca más. Y que todo el mundo respete eso. Por tanto, la posición de la fuerza del pueblo es que, que no se toque la Constitución. Hay demasiados temas, hay demasiados problemas en el país, demasiadas dificultades. Y lo correcto es que la Constitución no se toque. Esa constitución, la última modificación fue en el año 2015. Es joven y se modificó exactamente para que el presidente de ese momento optara nuevamente. Que fue un error. Eso no se hace. Leonel Fernández ha dado muchos ejemplos de que eso no, no, no conviene. Y el doctor Balaguer, en el año 1998, siendo amable presidente del Senado, eh, lo mandó a buscar varias veces. Y amable dijo en el Senado a Leonel Fernández que se amarre el cinturón. <laughs> y Balaguer lo mandó a buscar y le dijo: Mire, doctor, nosotros queremos proponerle que usted modifique la constitución. Porque si no, le va a caer a este país una maldición. La maldición fue el, un partido que llegó al poder con un amigo que ustedes conocen en el 2000, que hizo un desastre. <laughs> Ahí tuvo la maldición. Bueno, ¿y qué le dijo Leonel? Doctor, es que yo no puedo modificar la constitución para beneficiarme. Eso no está bien. Sí, pero yo lo he hecho, eso no importa. Sí. <laughs> pero su vida política está terminando y la mía está comenzando. Uh -huh. Yo no puedo hacer eso, doctor. Por supuesto, al, a gente del talante de Balaguer no le gustan esas respuestas, pero eso es lo que convenía. Luego en el año 2011 buscamos dos millones de firmas con el interés de que se religiere, que modificara la constitución y dijo que no. ¿Y qué hizo Leonel? Apoyó a Danilo en el año 2012. Con todo lo que eso implicó, lo apoyó. Y logró que el PLD se quedara en el poder. Pero luego se modificó en el año 2015. Y luego en el 2019 se hizo el intento de nuevo. Y ahí Leonel dijo, así ah, no. Sea si así, vamos para las calles a defender la constitución. Porque no es por el incumbente de turno, es que cualquiera va a querer hacerlo en el futuro claro y eso no puede ser o sea un país se desarrolla cuando se garantiza el estado de derecho y la seguridad jurídica de que es abogado lo sabe sí, sí. cuando usted hace un contrato con un cliente por la venta de unos terrenos tiene que haber confianza en ese contrato tiene que respetarse siempre el principio de legalidad eh, la seguridad jurídica el estado de derecho el imperio de la ley esa es la esencia fundamental del desarrollo. ¿Por qué Haití está como está? Bueno, porque no hay regla de juego. En Haití usted construye, por ejemplo, un edificio de apartamentos y no puede sacarle el título de manera individual a cada apartamento. No puede vender las unidades. Luego nadie va a ir a Haití a hacer torres de apartamentos para vender, porque tendría que vender la torre completa un solo y, y no te la van a comprar. Entonces, donde no hay seguridad jurídica. Donde no, se respeta el, donde, donde no se respeta la ley y el orden establecido, no hay desarrollo. Entonces, la esencia fundamental del desarrollo radica ahí. Por eso eh, yo entiendo que hay que respetar la constitución de la República porque es eh, la, como se dice, la madre de todas las leyes. Es la constitución. De ahí se depende de todo. Y pienso que la mejor manera de que vayamos siendo conciencia del valor de la Constitución es impartiendo clases de la Constitución en las escuelas, desde primaria, a todos los niveles, hasta el cuarto de bachillerato. Que los estudiantes sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones. Que la gente entienda, la nueva generación de ciudadanos entienda el valor que tiene la Constitución el valor que tiene el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al libre tránsito. Uno se da cuenta del valor que esas cosas tienen cuando lo pierde. Cuando la pandemia, yo fui el, el proponente de la ley de los estados de excepción. Los estados de excepción es una prerrogativa que establece la Constitución y establece tres estados de excepción. Un estado de conmoción interior, un estado de defensa y un estado de emergencia. Un estado de conmoción interior es cuando se genera una serie de protestas en todo el país eh, que el gobierno se ve compelido a declarar el estado de conmoción interior. Es como la, la, lo que sucedió en la Plaza de la Bandera. Supóngase que al mismo tiempo eso se genere en Santiago, en Puerto Plata, en San Juan, se crea un problema serio. Entonces, se declara el estado de conmoción, anterior, eh, de como, de conmoción interior. Eso se hace mediante una solicitud del presidente de la República al Congreso. Congreso la declara. Entonces el gobierno toma medidas para controlar eso. Porque de la Plaza de la Bandera pudieran haber cogido a quemar casas en todo alrededor. Y en los barrios, en Herrera. Entonces se creó un problema. Y si eso pasa en todo el país, entonces un estado de conmoción interior. Un estado de defensa es cuando el país se ve agredido. Que el presidente pide autorización al Congreso para mandar tropa y para hacer lo que tenga que hacer. Y el estado de emergencia fue el que se declaró ahora a propósito de la pandemia. Y ese estado de emergencia contempla la reducción de derechos fundamentales. El derecho al libre tránsito es un derecho fundamental. Y fíjese que se establecía muchas veces que a las seis de la tarde nadie podía estar en la calle. Nadie podía ir a discoteca donde había mucho tumulto. Ustedes lo recuerdan. Sí. Y la gente era el horario. No, que tengo que estar a las 6 de la casa. Ahí tú te dabas cuenta el valor que tiene el derecho al libre tránsito. Te paraba la policía, te ponían una multa. Le llevaban preso. Entonces, por eso hay que enseñar a los niños esos valores, esos principios constitucionales, desde de, 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 el nivel inicial hasta el bachillerato, para que los jóvenes aprendan a defender sus derechos y a cumplir con sus obligaciones, o sea, a cumplir con sus deberes. Vamos bueno. a ir a una pequeña pausa. Querido senador, y vamos a retornar con la parte final de esta entrevista que me siento muy contento porque le estamos llevando mucha luz al pueblo dominicano. Bien, muchas gracias. <laughs> okay. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Querido senador, yo quiero hacerle una anécdota. En la época que usted estuvo en los procesos judiciales, especialmente cuando a usted le tocó hacer su defensa material, un amigo me llamó, me dijo, Giovanni, Giovanni, eh, eh, su exposición eh, de cómo eran los contratos, las licitaciones. Y me dijo, pero Dios mío, no hay error. Usted hizo una exposición magistral de todo el proceso. O sea, él estuvo medio. ¿Dónde que está el error? O sea, él se sintió muy contento. Eh, convencido de su, su exposición? Sí, bueno, eh, <laughs> lo recuerdo perfectamente, fue un proceso que se celebraron 22 audiencias, eh, esa era una, eran audiencias preliminares, lo que se llama el juicio a las pruebas, que mucha gente criticaba, decía, bueno, a él lo descargaron sin ir a un juicio de fondo, pero lo que establece la ley es que primero se hace... Una, un, se hacen audiencias preliminares y en la audiencia preliminar se hace el juicio de la prueba para saber si tienen mérito o no esas pruebas para ir a un juicio de fondo. Entonces, eh, no se puede violar el procedimiento porque Feli Bautista, ese es el procedimiento. Y yo recuerdo que la última exposición fue la mía y duré seis horas hablando, seis horas hablando sin parar y desmontamos cada una de las supuestas pruebas. Yo voy a poner un ejemplo. Una de esas de las acusaciones decía, para abultar la supuesta fortuna que yo tenía, que dentro de los, los hallazgos del Ministerio Público había un proyecto en Santiago que estaba en obra gris. Y que ese proyecto, las estimaciones que hizo el Ministerio Público era que costaba 5 mil millones. Eso, por supuesto, salió en primera plana a cuatro columnas en el periódico Hoy. Félix Bautista tiene un proyecto en Santiago que de acuerdo al Ministerio Público vale 5 mil millones. Y en letra más pequeña decía, el proyecto está en obra gris, en ejecución. Digo yo, wow. Yo le digo al juez magistrado: mire este periódico. ¿Vale? Ese es lo que dice la prensa. Ahora yo le voy a enseñar la prueba. Mire, ahí lo que hay un solar vacío. Con una valla que dice que se va a hacer un proyecto. ¿Qué es lo que obra gris? Es que los edificios están hechos y le falta la pintura. No es eso. Digo ahora, yo no sé si es que el terreno está gris, el terreno, pero el terreno no es una obra, que yo sepa. Ahora, ¿cuánto costó eso? 24 millones de pesos. Mira, aquí está la prueba. Se le compró aquí en el banco de reservas. ¿Cuánto se debe? Se debe 12, se debe la mitad. Por tanto, la única inversión que hay ahí son 12 millones de pesos pagados al Banco de Reserva. No son 5 mil. Ahí no hay que ahí uh -huh. no hay nada. ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer el juez? ¿Mandar eso como una prueba de enriquecimiento ilícito? No. Primero, una compra lícita. No se hizo con recursos del Estado. Se le hizo a una institución bancaria y se debe la mitad, un préstamo. Uh -huh. Entonces, así fueron desmontadas todas las pruebas. Ah, que Félix Bautista tiene un avión. Ah, búscame los papeles del avión. Bueno, pero es que ese avión está a nombre de Felipe Bautista, ese avión tiene matrícula americana. Ah, no, lo que pasa es que el dueño es amigo de él. Wow. Sí, pero el dueño es un empresario que puede tener diez aviones como eso. Ahora usted me dice que el avión está a nombre del chofer de Felipe Bautista, como sospechoso. Y así fueron desmontadas que Felipe Bautista dueño de la planta de hormigón de Sinercon. Entrevistan a Abraham Azuri. Eres dueño de esa planta, me van a pero eso yo soy uno de Felipe Bautista. Uh -huh. <laughs> y así se desmontaron todas las pruebas. Por tanto, lo que yo hice fue, en esa última audiencia, fue ir desmontando cada una de las pruebas y entregándole al juez las pruebas que eran, la verdad, la verdad de los hechos. Ya se la habían depositado y al final, una decisión de 1.328 páginas que el juez emitió eh, Emitiendo un auto de no al lugar, no procede el juicio de fondo porque eh, el juicio de las pruebas estableció que no era necesario el juicio de fondo. Y así pasó todo. Sobre todo porque, entre otras cosas, presentamos una auditoría de la Cámara de Cuentas de todos los proyectos que se hicieron, donde decía que estaba correcto. Entonces, no hay desfalco, porque el desfalco lo establece una auditoría de la Cámara de Cuentas. Y. La premisa fundamental para que haya lavado es que haya desfalco primero. Tú desfalcaste y luego te lavaste el dinero comprando propiedades. Entonces, si no hay desfalco, no hay lavado. Y eso fue lo, así, así concluyó el juicio. Senador, <laughs> yendo un poco atrás, usted mencionó ahorita sobre la elección del 2012, donde el presidente Fernández en ese momento apoyó al presidente Danilo Medina en su candidatura presidencial. ¿Qué hay de cierto nosotros que tuvimos en esa campaña? del lado del PRD con Hipólito Mejía, de que cuando Hipólito Mejía tenía un porcentaje bastante alto, que llevaba 20 o 30 puntos a Danilo Medina en un momento, hubo un sector del PLD que le ofreció el apoyo al presidente Hipólito Mejía. No, ahora, ahora escucho esa versión, no, no la había escuchado de verdad. Pero no creo, porque el PLD estaba muy compacto en ese momento. Eh, acuérdese que Margarita Cedeño era la vicepresidenta de la República, sí. eh, Danilo era el candidato presidencial, y vamos a decir que el sector de Leonel estaba decidido a apoyar a Danilo Medina. Lo que yo pienso es que se cometieron muchos errores en esa campaña. Recuerde el tema de las trabajadoras domésticas, todos los errores que se cometieron en ese proceso, eh, la forma de conducirse del candidato, eh, lo llevaron a la derrota, porque usted con 30 puntos de diferencia... Lograr que el otro lo supere, significa que el otro lo superó en 30% más un voto. Si tiene 30 por encima, el otro lo superó en el tiempo en 30% más un voto. Y hubo una integración total y plena, y hasta tal punto que el presidente Danilo Medina dijo, en su discurso en la Casa Nacional del PLD, dijo, Leonel Fernández trabajó más que yo por mi triunfo, si ¿Sí lo recuerdan, en la misma noche de, del proceso electoral. Por tanto, no creo, no creo que eso sucediera. ¿no? Félix, eh, senador, hace unos años yo conocí a una persona que me afirmó en ese momento: Yo conocí a Leonel Fernández gracias a Félix Bautista. Porque él me decía que cuando Leonel no lo conocía mucha gente, usted fue un promotor de Leonel. Ahora observamos a su hijo Omar Fernández. Tengo el placer de tratarlo de hace un tiempo y, y me sorprendo por la pasta humana de ese joven que ha escalado en toda la ciudad dominicana los colores de partido, eh, las, las, los intereses personales. ¿Qué usted me puede decir de Omar Fernández? Que yo sé que a usted le tiene mucho cariño. Sí, bueno, Omar se ha convertido en un fenómeno político. Eh, llevó muy bien su campaña electoral. La llevó muy bien. Comenzó temprano. ¿Lo ¿Recuerdan? Uh -huh. Había una indecisión en el PRM. De si era Faride o no era Faride, ustedes lo recuerdan. Sí. Finalmente no fue Faride, pero ya Omar había tenido un trecho muy grande, ya había avanzado bastante. Todo eso ayudó. Eh, naturalmente, su trabajo personal, individual, fue determinante en su campaña. Su entrega, su visita a los barrios. Eh, Omar Fernández hizo su trabajo, la verdad es que lo hizo. Y muchos PRMistas. Eh, votaron por él y el 100% de los peleistas votaron por él. El PLD le aportó poco más de 80 mil votos a Omar Fernández, y se ven en las informaciones de la Junta. De modo que Omar Fernández tiene mucho talento y tiene mucho futuro. Senador, <laughs> lo hemos visto hablando sobre el tema del método de Hong, que nosotros también a términos personales entendemos que es discriminatorio y que realmente no ayuda a muchos candidatos más de los partidos minoritarios. ¿Cuál es su proyecto en ese sentido? Porque justamente en este proceso electoral vimos donde el candidatos que sacaron 10.000 mil y once mil votos perdieron y otros que sacaron dos mil o tres mil votos ganaron. Así es. Yo hice un ejercicio con todos los eh, que ganaron el proceso electoral en el nivel de diputados, eh, con una información que le solicité a la Junta Central Electoral. Y la verdad es que es una cosa realmente inaceptable. Hay gente que ganaron con 1.900 votos y otros perdieron con 7.000. Imposible, eso sea así. Eh, y ocurrió, por ejemplo, en Puerto Plata, ocurrió, ocurrió en La Vega, ocurrió en María Trinidad Sánchez, ocurrió aquí en la 1 del distrito, en la 2 del distrito, ocurrió en la provincia de Espaillat, ocurrió en la provincia de Monte plata En 14 provincias del país y tres circunscripciones electorales, en 17 en territorios ocurrió eso. Y eso es sencillamente inaceptable. ¿Por qué inaceptable? Porque la Constitución lo prohíbe. Oiga lo que dice el artículo 77 de la Constitución. El epígrafe de ese artículo dice, elección de las y los legisladores. Y dice, la elección de senadores y diputados se hará... Por el voto universal directo. <coughs> Se hará por el voto universal directo. Y el artículo 208 dice: el voto es personal, libre, directo y secreto. Otra vez lo menciona el 208. Por tanto, eh, es inconstitucional el método de Holmes. Yo he conversado con eh, jueces del Tribunal Constitucional a propósito de que. Recientemente hay un nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Y dicen que sí, que hay casi un consenso en el TC de que es inconstitucional. Por tanto, eso es contrario a la Constitución. Yo tengo un proyecto de ley casi listo para someterlo en los próximos días para la eliminación del método de Homs. Y hacer que la ley eh, 137 que se aprobó eh, sea derogada. Y que se subrogue a la ley del régimen electoral, eliminando el método de Holmes. Muy bien. Entonces sería por mayoría de votos. Mayoría de votos. El que pues saque eso. más votos, eso gana. Hay seis diputados, los seis que más votos saquen. No importa no. el partido que sea. Que cada quien se busque su voto. Claro, así que debe ser. <laughs> así es. Eh, senador, antes de despedirnos, me siento muy contento porque hemos llevado mucha luz al pueblo dominicano y, y una entrevista muy natural que hoy en día hace falta en la televisión dominicana, eh, porque ahora usted sabe, don Efeli, la, las redes sociales, pero yo entiendo que se ha perdido esa mística que nosotros eh, nos enseñó don Silvio mepeña Peña, una institución de periodismo, y me sorprendía esa gran capacidad in intelectual eh, de esas generaciones que yo entiendo hoy en día, senador, tenemos que hacer un híbrido y también... Tomar esos ejemplos y no solo buscar el populismo que hoy se vive. Entonces le agradezco de corazón que estuviera con nosotros, de, de corazón, de corazón, tanto Ramón Pimentel como quien les habla Giovanni Morillo. Bueno, muchas gracias, de verdad me sentí muy cómodo. En esta entrevista me hicieron preguntas que casi nunca me habían hecho. Y para mí eso es muy importante, de verdad que me voy contento eh, y voy a esperar que ustedes hagan su trabajo para sentarme a ver en pantalla gigante esta entrevista. Muchas gracias. Señor. Gracias de corazón, gracias. senador. Para nosotros un honor, una distinción. Bien, y esperamos gracias. visitarlo en San Juan cuando haga un estudio podcast que usted no habló que también va a ser para, sí, para sí. abrírselo al pueblo. Es, pero hay un problema, el sí. riesgo que se quieran quedar allá. <laughs> sí. Gracias a todos nuestros seguidores. Estuvieron con ustedes Ramón Pimentel y un servidor, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.